La semana pasada admito que dolió no poder poner mis iniciales en la lista de ganadores del mejor concurso radiofónico del mundo. Dame una pista y descubre al artista, también conocido como ¡Dúpida! Estamos listos. ¿Estáis listos? Pues Dúpida ha llegado con artistas que salen, ¿dónde? En el Prado. Vamos con la primera pista, Pocha. Hoy os digo, os aviso y os advierto. Hemos puesto la dificultad de hoy en modo leyenda. Joder. Hoy se acabaron las porque tonterías. Lo estábamos haciendo demasiado bien. Lo estabais haciendo demasiado. Acertando de milagro. Estabais haciendo demasiado bien. Está muy rápido. Estoy competitivo. Siempre, ¿eh? Entonces yo quiero que hoy abráis el poro. ¿Vale? Abra el poro. Abra el poro. Tengo el poro abierto. Vale, pues open de poro. Vamos con la primera pista, Pocha, que es la de siempre. La que siempre, la que abre Dúpida, que es la canción que estaba de moda el día que nació. More. Pero esta persona es Beethoven. Raquel. Esto es imposible. Esto es... Esto es mazo barroco, ¿no? Mil... Uy, mil. No es esto. 906. No, sí, mil. Hay un uno adelante. 1006. 1006, 1005, 1007. No creo que me gustaría que vienes a Raquel Cuétara aquí, la subdirectora de este hermoso programa, intentando como analizar todos los datos de su cabeza de cosas del medievo. Y en plan. Y no está llegando, ¿eh? Estáis más o menos. Perdona, es Jordi Hurtado. Uy. Vamos ahora con la biografía, que es, efectivamente, como bien sabéis, la biografía de este artista, pero con I. Fin pintir dil kitzichinti tilini. Pirtinici y litirciri genericin kitzicintisti. Inquibicidi perlirinci dimidici il magnifici ingili pilicini. Libri pictiri kikimisi vistisi kinici kimi il nicimienti divinis. Ibrici il templi. ¡Bueno, clarísimo! Mi kiri intis mirtis. Perdona. ¿Estás metiéndole más is a la biografía? Hay dos más. Solo hay dos más. Vergüenza, chaval. En el I, hay, en los is estos de Y, de, bueno, y tal, no sé qué, no sé cuántos, sí. Hay métodos is más para que sea I. Yeah, yeah. Bueno, vamos a empezar ahora con la siguiente pista, que es, bueno, ya conocéis esta pista, ¿no? ¿Quién no conoce la pista? Ed Sheeran. La pista que digo el nombre del artista con la boca cerrada. Atentos. Sí. Es... Casoplón. Ha dicho casoplón. Va otra vez. Vale. 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 No sé, tío. ¿Qué, vale? ¿Cómo que vale? ¿Qué vale de qué? Yo he entendido algo. Bon Jovi estás poniendo ahí. Sí. Bon Jovi. Bon Jovi. ¿Has puesto Bon Jovi? A ver, mayor está. Yo qué sé si ha nacido este señor en el Renacimiento. Bon Jovi. Es que tiene un playlist de clavicordia increíble. Vamos ahora con los sonoglíficos. Dos sonoglíficos, ¿vale? Venga. Este artista es conocido mundialmente por su apellido y todo el mundo se refiere a él por su apellido. Entonces, dos sonoglíficos y vamos a partir. Pero es un apellido, dos sonoglíficos. Es un apellido, dos sonoglíficos. Vale. Entonces vamos a escuchar el primer sonoglífico, que es la primera parte del apellido. Vale. Y luego la segunda parte, que es la que hace referencia a qué? A la segunda parte del apellido. Pero es una sola palabra. Es un solo apellido, una sola palabra, dos sonoglíficos. Vamos con el primer sonoglífico. Borky. Vale. ¿Esto qué es? Atención, esto se descubre ahora. Si habéis estado atentos al 99,9% de vuestras aptitudes sensoriales, con el segundo sonorífico, que es el que resuelve el panel. Saca el wiki, Shelly, para ver sonar. Vamos a hacer un guateque. Yo.
A ver, whisky. Pero a vosotros os parece bien que cuando los oyentes contestan a un concurso, la pregunta sea en qué mes estamos y a nosotros nos hagáis esto. Eso es verdad. Bueno, perdona, que le hemos preguntado. Bueno. La pregunta de ayer era que, cómo se llama el programa y a nosotros nos hacéis este cifras claro, y letras. De repente bueno, esto, es que yo confío mucho en vosotros. Mucho en vosotros. Si tú que gente... vas a confiar, no confías en nada. Tú lo que quieres sabernos aquí es hacer el ridículo. Claro. Y también. Claro. Claro. Pero yo creo que lo tengo. ¿Lo tenéis? Yo creo, bueno, que, pues creo para, que sí. Tengo una última pista para la gente que puede estar en casa diciendo casi lo tengo, casi lo tengo, casi lo tengo. Ay, 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 que casi lo tengo. Pista final. Por su apellido podría ser la quinta tortuga ninja. Wow. Wow. Si lo sabéis, ya recordamos la última cosa. Si Leonardo, lo sabéis, tenéis que decir. Rafael. Miguel Ángel. Rafael. Michelangelo. Y el quinto sería José Luis. Y José Luis. Y José Luis. José Luis López Vázquez. La quinta tortuga. Bueno, tenéis que decir el nombre y cerrar con un suculento viscolástico y abominable. Dupito. Nos la jugamos, Lala. Venga, va, yo creo que lo tenemos. Venga, sí. Somos tan listos, es que no puedo más. Vamos a la de tres. Una, dos y tres. ¡Botticelli! ¡Botticelli! Habéis vuelto a ganar, maldita sea, ni con el renacimiento. Y encima solo estoy pensando en la tortuga ninja Botticelli, que es, una tiene la katana, otra tiene los cuchillos y Botticelli tiene la botella. ¡Qué bien lo traes! Que encontró un parque que no hay casi luz. El Botijori. Venga, chicos, lo vais a hacer fenomenal, de verdad. Bueno.